Vamos, Gohan, no seas así, no tengas miedo. Dile la verdad. ¿Tener miedo de qué? Bueno, quiero decirles que él es Gohan, no sé si lo pueden escuchar. Bueno, estoy muy contento. A ver, Gohan, por favor, ¿qué es lo que quieres decirnos? Ese traje lo hice porque quería ser igual de fuerte que mi padre, pero no salió como esperaba. Ay, no puedo creerlo. Gohan, por favor, ya deja de vestirte como el gran Saiyaman. ¿Por qué no te pones a entrenar o a hacer algo productivo? Lo que pasa es que es mi idiota creta. Ok. Creo que el micrófono está fallando. No se preocupen, chicos, son problemas terribles. A ver, un momentito. No solamente vengo solo, sino también vengo con mi maestro, ¿verdad, señor Whis? Exactamente, señores. Ah, más que nada, el señor Goku está entrenando mucho. Y el señor Vegeta está aquí, más que nada, bueno, estará entrenando con el señor Whis. Así es, insectos. También está Vegeta Vegetín, el príncipe de todos los Saiyajines. Les voy a mandar un saludo a todos. ¿Cómo están, insectos? ¡Ah, no puedo creerlo! Aquí estoy con el insecto de Kakaroto. ¡No puedo creerlo, Vegeta! ¿Qué haces aquí? ¡Déjame tranquilo! ¡Ay, no, Kakaroto! ¡No puedo creer que haya traído al señor Whis! ¡Y no solamente está él, sino también está lo que ha venido! ¡No puedo creerlo, muchachos! ¡Superpoder! ¿Quieren saber quién ha venido? ¡Ha venido el señor! ¡El señor Whis! ¿Qué hace aquí, señor Whis? Antes de la creación y la destrucción, esta vez solamente dormí 39 años. Porque nadie me trajo pudín. Hasta el más cremoso y delicioso. Creación. Yo diría que antes de la excitación. Digo, ¿qué? Perdón. Bueno, señores, déjenme decirles algo. El señor Goku, lamentablemente, tiene que entrenar mucho. Recuerden que es muy confiable. No mienta, señor Whis. Además está pisando excremento. Vaya, estos zapatos no tienen juicio propio. Siempre son tan torpes. No puedo creerlo. Y también hemos venido con alguien más. No sé si quiere presentarse. Bueno, a ver, Piccolo, por favor. No vayas a quedarme mal, Piccolo. Hola, sabandijas. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Dónde noches? Oye, no seas así. A ver, Piccolo, te voy a enseñar. Piccolo, escúchalo. Okay. A ver, sabandija, ¿cómo están todos el día de hoy? Muy buenas noches. Lo siento, lo que pasa es que Piccolo ha ingerido unas cosas antes de venir. Está muy fuerte. Pero funciona. Luego tenemos aquí, no sé si ustedes conocen al doctor Steven Strange, ¿lo conocen? Bueno, él hace algún meme, no sé si conoces los memes de Chichotas. Sí, el meme de Chichotas y de Grandes Peter, no sé si lo habrán escuchado por Facebook o por TikTok, el de ¡Chichotas a ti de Grandes Peter! ¡Épale, un aplauso! O si no, también un de Broly, como quisieran, ¿verdad? Algo así como Kakaroto. Solo entendí que tu papá te abandonó. ¡Aplauso! Bueno, y para los que no conozcan qué memes hago yo, no sé si usted ha escuchado a Goku decir alguna vez ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Esto va a ser épico! O también decir ¡Choqué la moto! Pero gracias a Cristo, no me pasó nada. ¿Y qué tal tu canción? Ah, canciones. También canto una canción que dice ¡Feliz Ana, mi dolor! ¡Tienes la cura de este amor! Hago este llamado para que tú vuelvas. Tú no ves que estoy sufriendo, es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en el mundo mi corazón. ¡Ah! ¡Aplauso! Un fuerte aplauso, señores. Bueno, a todos, muchas gracias, causas. En todas maneras, estoy aquí con todos ustedes, señores. Así que, les envío directamente un... Bueno, ¿cómo se diría? Ahora, solamente lo único que puedo pensar es en comida. ¿Comida? Sí, señor. Yo también quiero comer algo delicioso. Tengo mucha hambre, ¿verdad, Kaiosama? Ay, Goku, por favor, vení a Exactamente, señores. He escuchado de un platillo llamado... lomo saltado. No sé cómo sabrá, señor Goku. Bueno, hay alguien que también quiere probar el lomo saltado. No sé. O chavito. Quieren que me trajera las tortas de jamón, no que te las comieras. A ver, yo también quiero comer ese lomo, como se dice. Digo, ¿cómo es que se llama lomo saltado, verdad?
Bueno, bueno, a ver, antes de eso quiero que voy a pasarle un poquito. A ver, Ñoño, por favor, preséntalo. Bueno, pues yo soy un amor, aquí estoy, mi amor. Ay, mi amor, aquí estoy, vamos a presentarlo. Es lo que va. Me recuerda a alguien, no sé quién será ese, pero se parece mucho a mi Majin Buu. Sí, también está Shinji Ikari. Uy, es el nombre Goku. Ay, no fui al hospital. También eres la voz de Goten, ¿verdad? Ah, no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eres mi hermano. Sí, algo. ¿Cómo que algo? Más o menos. Bueno, bueno, Gohan, que mejor no. No sabe que es el tipo de mi papá. A ver, ¿cómo que soy tu papá, Goku? ¿De qué estás hablando? Bueno, tú eres mi padre. Mi papá se murió y criaste. A ver, ¿Goku es un mal papá o no? ¡Sí lo es! No soy un mal papá. ¿Acaso no saben por qué me morí? Porque estaba entrenando para salvarlos a todos. Cuando llegué le dije a Nappa, Nappa todavía llega, no estaba. No puedo creerlo, Kakaroto, porque me miras con esos ojos tan llenos de odio. En ese momento Goku le dice... ¡Jamás los voy a perdonar! ¡Por lo que hicieron! Su poder es de 30.000. ¡No! ¡Está subiendo! ¡5.000! ¡De ahora 6.000! ¡Vegeta, dime de cuánto es el poder de pelea de Kakaroto! ¡Es de más de 8.000! ¡De 8.000! ¡Eso es imposible! ¡El radar debió haber sufrido alguna descompostura! Después Goku dice... ¡No te precipites! ¡Ya que todavía no he usado el Kaioken! ¡Gracias! Se volvió a tomar de golpe. A ver, déjame concluir. Si Goku no es mal padre, ¿por qué no estuvo en el nacimiento de Goten? O sea, podía haber revivido al menos un día. Ay, para que sepas, mi papá sí estuvo conmigo, ya solamente que... ¡No estuvo! Ay, no puedo creerlo, bueno. ¿Sabes qué, Goten? Déjale consumir esas hormonas. Qué raro. Es cierto, señor. No estuvo. Usted estuvo muy ausente. Sí, ¿verdad? También el señor Vegeta, porque me decía que ha sido un buen padre y es mejor que usted. Así es, Inteto, yo soy mucho mejor que Inteto, porque me tiene harto, todo el tiempo está molestando y simplemente quiere, no sé qué es lo que quiere. Pero usted tiene que estar satisfecho, recuerde de la última película, ¿quién fue el ganador? ¡Por fin! Sí, bueno, estaba pensando en probar unos picarones. Ah, ya veo. Bueno, ¿saben qué? Antes de irme, hay un piano que quiere saludarlos a todos. No sé si lo conocen. Es un piano muy malo. ¿Quién será, señor? ¿Qué? Gracias. De verdad, no tengo vergüenza escénica, no, querido, gracias. Ah, sí, es verdad. De verdad que también soy Jim Carrey, ¿no? El bolígrafo es azul. ¡El bolígrafo es azul! ¡El maldito bolígrafo es azul! ¿Qué es lo que pienso de él? Que es un tonto pomposo, un idiota beligerante, una completa basura sin ningún valor. No puedo creerlo. No puede ser. No, 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 por favor, tengo que ir a jugar béisbol con mi hijo. Tengo que ir a jugar béisbol con mi hijo. Soy José Canseco. Soy José Canseco. Esa palma, gracias chicos. Palmas por favor para ellos. Gracias. Gracias por